Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya hemos entrado al Valle Escarpado y nos encontramos con Paracarri, que nos pide que le traigan las cartas que él perdió. Y ¿por qué? ¿Cómo decirle que no? Aquí es demasiado... No, ahí no puede... Es demasiado... Está demasiado lejos para saltar. Demasiado separado. Así que... Lo vemos para después. Vamos a ver. Ok. Esas piedras son monstruos de piedra, así que son duros de roer. ¡Pum! ¡A volar! Vaya, a eso se llama una buena catapulta. ¡Ah! Encontré una carta. ¡Oh, oh! Esas piedras sí que son muy buenos proyectiles. Toma. Voy a curar. Nada, no creo que lo necesite de momento. Para que una seta, si tengo para que una seta así tan común, si tengo para que una seta así común, si yo tengo una super seta, un super hongo, que el cual me recupera más vida que el. Que la seta normal. Vamos al trampolín. Bueno, antes de ir ahí, voy a pillar un cofre de tesoro. Espero que no sea consumibles. Ah, eludir daño. Si lo haces bien, el daño a Mario reducirá el daño a Mario en un punto. Bien, en otras palabras, si se defiende bien, pueda evitar, pueda resistir el daño en un, reducir el daño por uno, reducir menos el daño. Vamos a ver. Sí, eso sí me lo puedo gastar. Eso sí vale la pena gastar. Ya que este interfiere con mi camino, lo mejor sería luchar contra él. Ni con el martillo se puede, le pueden hacer daño. Ah, está como Mario se ha electrificado. En esos momentos Bombet se encarga de atacar. Ni Bombario ni Cooper pueden hacerle daño a ese monstruo. Cooper
aunque en su concha lo puede todo salvar de los pinchos, no creo que le cause mucho daño. A volar, vamos a ver si puedo volar. Todo eso valió la pena para ir por una carta para Carrie. Ah, ese no es el camino. Es de ahí donde vine. Ah, está mareado. No quiero arriesgarme. Voy a curar antes. A eso le llamo una buena defensa. Bombes, con su explosión puede acabar con esos monstruos. Ah, ya subimos de nivel, qué bueno. Bien. Más medallas para mí. Más corazón, más puntos de flor. Más corazón y más puntos de flor. Así puedo resistir más. La salud máxima es, ya se aumentó en 5. Vayamos a buscar a ver si hay más cartas como esa. No, pero antes voy a entregársela a... Ah, ¿qué cuento? Voy a ir a buscar más. Sí, más cartas. Aprovechando que estoy aquí. Ya hemos explorado por aquí, así que no creo que encuentre otra carta más. Uy, no. Oh. Bueno. Ah, otra carta. Qué bien. Voy a traerlo. Voy a... Voy a llamarlo la atención. No, no voy a perder mi tiempo. No, no creo que pueda saltar así. Para devolver de vuelta a donde está para Carrie. Vale la pena guardar.
para estar full de vida. Una carta. Oh, qué bien. Esta es una de las cartas que perdí por accidente. Muchas gracias, de verdad. Por supuesto, todavía falta una. Si es posible, podría encontrarla. He registrado esta zona de ahí a abajo, pero no he tenido mucha suerte. Aquí tienes dos cartas en un mismo momento. La última carta, lo encontraste. Ya tengo todas las cartas que había perdido hoy. Oh, muchas gracias. Me ha salvado la vida. Me gustaría saber si hay algún modo de agradecértelo. En realidad, para ser sincero, no solo he perdido cartas en el monte escarpado. Puede que haya dejado caer cartas por todo el reino champiñón mientras estaba volando. Jeje, sí, eres muy bueno encontrando cartas, ¿lo sabes? ¿Crees que podría echar un ojo durante tus viajes? A cambio, te ofrezco toda la ayuda que pueda. Vamos, la acepto. Oh, gracias. No quería tener que buscar esas cartas yo solo. Lo haré lo mejor que pueda. No te arrepentirás. Y para Carrie se unió al grupo. Para Carrie no solamente puede ayudarme a pasar esa parte ahí. Con para Carrie puedo ir a Desierto Seco Seco, pero primero habrá que ir a Puesto Seco Seco. O atacar con picado o golpear enemigos con un tiro de concha. Ahora adelante. Oh, pero, por cierto, si quieres entregar una carta a alguien, solo debes hablar con esa persona. Debo estar a tu lado para que funcione, recuérdalo, ¿vale? Ya estamos a full de vida, así que vámonos. A full de vida y de puntos de flor. Paso a luchar contra esos bichos para así ahorrar tiempo. Aún queda tiempo, así que vamos. Ahora sí podré coger este martillo, esa medalla. No voy a dejar una medalla ahí tirada. La de terremoto. Un terremoto. Bueno. Bien, bien. Sigamos. Saltamos. Bueno, no me queda más alternativa. Genial. Tiene más poder de ataque que Bombette. Vamos a lanzarnos una furia trueno. No queda más opción. Así terminar un combate así rápido. Y mientras... Lo bueno es que cuando gano combates, gano medallas y... Digo, gano puntos de estrella y monedas. ¿Eh? ¿Me has hablado? ¿Me has estado hablando? No veo a nadie más aquí. Vale, me estás hablando. Ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí desde mi casa en Campos Floridos. Tú has sido la primera persona en hablarme desde entonces. Nadie me hacía caso. Las pocas personas que he visto pensaban que estoy floreciendo. Me encanta charlar. Toma esto en agradecimiento, una semilla muy preciada. Guárdala bien y recuérdame. Bueno,
Cuando llegue a Ciudad Todd, voy a pasársela a la Toadette Mint, que es un amante de las flores. Por favor, cuida mi semilla. Algún día te ayudará. Eso es seguro. Bien, para Carly. Sí, vamos. Camino. Oh, bueno. Le di un gol, un primer golpe. Eso es bueno. Vaya, y lo acabamos de una. Sin gastar puntos de flor o y sin recibir daño. Bien. Eso es mejor. Para Carrie es más fuerte incluso que Bombette. Que las explosiones de Bombette. El ataque de la. Lo de la concha. El disparo de concha. Se dispara. Ah, aquí está uno. Ah, ¿quién será ese buitre? Allá. No está observando. Tú. Espera un segundo, compañero. Solo un minuto. Te he visto en algún sitio. Sí, muy parecido. Te pareces a ese Mario que busca Bowser. Ahora dime, ¿cómo te llamas? Mario. Pues sí, Mario. ¿Quién creías que era? Bueno, pues sí, acertaste. ¿Mario? Sí, eres Mario. Creo que debo castigarte. Bien. Reemplaza las S por las Z. Bien. Vamos a darle un salto potente. Bien, vamos a causarle el mayor daño posible. ¡Pum! A eso le llamo un buen tiro. Vamos a aguantarlo. Un daño. Ah, se ha herido. Todo depende de mí. No te preocupes, para Carrie. Ya me encargo de ese buitre. 3. Se recupera. Genial. Me escapo. Y ningún daño. No he recibido ningún daño. Qué bien. 4 de daño. ¡Pow! Toma. Mira, las garras. Para Carrie, todo tuyo. Toma. Este buitre sí que tiene buena garra. Uy, ya, y eso debió doler. Vamos a tomarnos la miel de sirope. O así recuperar puntos de flor y que para acá siga dándole golpes con el disparo de concha. Buen golpe. What? Lanza plumas. Eso me recuerda a un Pokémon inicial que lanza plumas. Vamos a lanzarnos en picado. Bueno. Vamos, rápido, 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 Mario.
Ups. Tengo que primero recuperar los chichos de Waka. Toma. Bien hecho para Carrie. Oh, me venciste. Bueno, sin ese buitre en el camino, puedo continuar. Bien, sigamos. Justo a tiempo. Vamos a guardar por si acaso. Yo creo que aún queda tiempo suficiente. Ah, Aina, que nos hemos encontrado. ¿Quién? Ah, hola amigo, ¿qué tal? Soy Colorado, soy arqueólogo, he viajado por el mundo. En este momento estoy buscando por todo desierto seco seco para encontrar ruinas seco seco. Mis ayudantes han intentado obtener información en puesto seco seco, que está cerca de aquí. Por desgracia, no hemos tenido mucho éxito. Todo lo que necesito es una pista y seremos ricos. Usted es Colorado, ¿verdad? Me llamo para Carrie, soy cartero. Tengo una carta para usted. Espere un momento. Toma. Otra carta entregada. El trabajo de cartero nunca termina. Oh, qué bien. Es una carta de mi esposa. Muchas gracias, viejo amigo. Esto es justo lo que necesitaba para ganar fuerzas para continuar. Ya sé, debo darte esto en señal de agradecimiento. Lo encontré mientras estaba inmerso en las excavaciones. Ah, una pieza de estrella. Vamos a ver. Ah. A Cooper le gustaría conocer a Profesor Colorado. Hola, hola amigo, ¿qué tal? Soy Colorado. Bla, bla. ¿Qué? ¡Wow! Es el Profesor Colorado. Soy Cooper, vivo al lado. Es genial verle. Nunca me hubiera esperado encontrarme con usted en un sitio como este. Estoy en una expedición con Mario. Quiero ser arqueólogo como usted. Hola, Cooper. Hace siglos que no nos veíamos. Si te tomas en serio la arqueología, si te tomas en serio la arqueología, podemos ir a explorar juntos algún día, cuando quieras, de verdad. Pero ahora debes concentrarte en tu aventura con Mario. Nunca lograrás mi fama en arqueología si no acabas una tarea antes de la siguiente. Wow, vale. Tan pronto como hayáis salvado a la princesa y al reino champiñón, tú y yo iremos a explorar. Un placer. Vaya. Esos tipos son unos ladrones, unos bandidos. Nos pueden robar las monedas. Nah, voy a seguir intentando voy avanzando a punta de giro de tornado, así marearlos. Ah, ahí está un sujeto. Vamos a ver quién es. Hola, compañeros viajeros. Estoy en mitad de un viaje, aparentemente, igual que vosotros.
Los viajeros que conozco son como hermanos y hermanas para mí. Si buscáis una ciudad, seguid este camino hacia el este. Una ciudad del desierto llamada Puesto Seco Seco os aguarda. Y ahí es donde vamos. Vaya. Si seguimos derecho sin desviarnos, tal vez podamos encontrar el Puesto Seco Seco. No hay nada en ese árbol. Ah, un bandido. No hay nada. Nada de nada más nada. Bien. Monedas. Nunca. Nunca se. No, nunca haría. No haría falta tener unas. Para así comprar lo que necesito. O ir a un Demerlos para que me prediga el camino. Hay un letrero que vamos a ver qué dice el letrero por curiosidad. Bienvenidos a Puesto Seco Seco. Ya estamos cerca. Una carta para Toadette Min. Me imagino. ¡Ay, ya llegamos! Y esos ratones. Bienvenidos, viajeros. Habéis debido de tener un caluroso y largo viaje para llegar aquí. Bienvenidos a Puesto Seco Seco. Mustafa es el líder de toda la ciudad, así que debéis tenerlo en cuenta, aunque probablemente ni le veáis. El maestro Mustafa es el jefe. El maestro Mustafa es el jefe. ¿Dónde estará el jefe? Nadie lo sabe. Se esconden de sus enemigos. ¿Eres consciente de que hay un dojo en Ciudad Tod? ¿Lo hay? Hace tiempo participé en uno de los desafíos del dojo. No lo hice nada mal. Obtuve un diploma al segundo. Pero pareces fuerte, así que... ¿No has obtenido ningún diploma? Bueno. ¿Sabías que en algún lugar del desierto hay cactus de piedra? Si avanzas 3 pantallas al sur, y 2 al oeste, encontrarás 3 pantallas al sur y 2 al oeste. Encontrarás escondido algo muy especial. De todos modos, no sé cómo encontrarlo exactamente. Deberías ir ahí, ¿vale? ¿Quieres saber algo más? Sé muchas cosas. Cosas muy útiles. Por el momento no lo necesito. Muchas gracias. Fichero guardado. Eres consciente... Bla, bla, bla. Ah, sí, con el que hablé. Es el tendero. ¿Qué? ¿Por qué habrá huido? ¿Has visto al viejo adivino de Ciudad Tod? Siempre acierta, así que es famoso como adivino. Si tienes problemas durante tu aventura, será buena idea, una buena idea ir a verle. Sí, y lo hice, por eso estoy aquí. Una palmera roja. Una moneda. Sí. Vamos a ver qué hay en el tiempo. Temporalmente cerrado. ¿Eres de Ciudad Tod? ¡Wow! Está muy lejos. ¿Ruina Seco Seco? No, nunca he oído hablar de ellas. Debe ser una fabulosa local o algo así. Si de verdad buscas información acerca de algo de la zona, debes preguntar a Jeque. Supuestamente vive en una ciudad e intercambia objetos por información o algo así. Eso es lo que dice un amigo mío. Mi amigo, ese tipo, ¿no? Es demasiado tímido como para hacer eso. Vamos a ver qué nos dice. ¿Te diriges a mí? Soy un compositor. Escribo canciones con amor. Deseo poder crear mejores letras de las canciones. Quiero componer música con letras muy bellas. Ese es mi mayor deseo. Bueno. Ahora vamos a guardarlo. Y a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos viernes, sábado y domingo.
Un saludo a todos y a todas y nos vemos mañana. Hasta luego.